la dama de nuestra historia, se esforzaba en destacar por sus virtudes y habilidades. Bordaba primorosa mientras cultivaba su carácter dulce y alegre. Los días se hacían eternos esperando el momento del día de su boda. En su espera, el caballero, y acompañado por su fiel escudero, practicaba su puntería finísima y apurada. Las doncellas quedaban a merced de la fuerza bruta, y lo común era que se rindieran a sus captores. ¡Chelonita! Sin embargo, nuestro héroe siempre estaba preparado para entrar en acción, porque no había otra cosa que hacer. Así de dura era la vida en palacio. Salió raudo y veloz. Salió raudo y veloz a lomos de su precioso corcel. Y sorteando todo tipo de dificultades y obstáculos, encontró el rastro del malvado y su preciosa prometida. Tras atravesar bosques malditos y enfrentarse a brujas malvadas, ¿podrá nuestro protagonista rescatarla y casarse con ella por fin? Ha sido mi decisión definitiva para decir que yo quiero también una novia. Uy, una boda. A ver, ¿quién vende a este? Una boda, pero una boda friki, tío. Yo voy a hacer también una boda friki. ¿Más? Pikachu, ya está. Hemos llegado a tres conclusiones. A ver. La primera es que nos parece supercalifragilisticoexpialidosa. La segunda, que nos parece inusual. Y la tercera, que nos ha tocado el GEAR. En comparación a China, al mercado de la China. ¿Audio? Hola, 1, 2, 3, probando. ¿Ya se está grabando? Sí. ¿Tengo bien el pelo? Estás guapísimo. ¿Maquillaje? Sí, sí. A ver, cariño, mírame. ¿Me retocas un poquito? Sí, mira. Espera. Ahora, perfecto. Sí. ¿No estamos en la boda medieval, Carlos? Estamos en la boda medieval, sí, estamos en una boda medieval, efectivamente. Estamos con Jorge y con Sandra aquí dedicándole unas palabras. Palabras.
tanto como palabras. Yo he pensado que a partir de ahora no pienso ir a ninguna otra boda que no sea temática. Lo tengo clarísimo. Dinámico. Os ha encantado, la verdad. Quiero volver a ver esto. Quiero volver a ver esto, pero dentro de unos cuantos años. Y ojo, disculpa. Sí, disculpa. Nos falta la segunda parte. Nos falta algo más. La batalla final. Yo quiero montar en caballo. Yo más allá. Me gustaría montar en pony. Como buen mesonero que soy.